Este libro, que fue utilizado para construir y mantener las estructuras que conocemos, la Biblia, es un libro que es predicado en él para ser buenos, 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 ¿eh? En el 90% de los casos, pero son muy buenos, por papas, cardenales, obispos, teólogos, sacerdotes, catequistas, que no conocen la lengua en la cual fue escrito. Y por lo tanto lo predican sobre la base de traducciones. Cuando empecé a hablar en el 2010, una de las primeras acusaciones que recibía era, bueno, es que tú hablas sobre la base de traducciones y las traducciones ya sabes que son casi siempre también traiciones. Y por lo tanto, digo, vale, está bien. Pero esta regla no solo se aplica para mí, se aplica también para vosotros. También vosotros predicáis bajo la base de traducciones, es decir, sobre la base de traiciones. Y ahora veremos las traiciones. Así que predican un libro del cual no conocen el idioma y se fían de las traducciones que reciben. Por lo tanto, 1.500 millones de cristianos en el mundo, más o menos, al menos 1.400 millones creen ciegamente en lo que está escrito en ese libro que nunca leyó. Nunca lo ha leído. ¿Es verdad o no? Estoy hablando del cristianismo, ¿eh? No de una secta de 300 personas que tiene un gurú que predica basándose en un libro del cual no sabe nada, que tiene 15, 20 ministros que le ayudan a difundir su doctrina, ministros que no conocen la lengua en la que se escribió ese libro y 250 personas que creen ciegamente lo que está escrito en ese libro que nunca leyeron el original. Hablo del cristianismo. Esta es la realidad de los hechos. Por eso os digo que leed la Biblia, es suficiente para que la leáis, que tenéis en casa para entender. No todo, pero mucho sí se entiende. Y es por esto que generalmente se dice, sí, si queréis leer la Biblia, leedla, pero cuidado, como la Biblia es un libro muy difícil, os las explicamos nosotros, porque sabéis que hay cosas. No, 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 eso no es así. No. Eso no es así. Tal vez no somos sabios como los sabios, pero tenemos las mismas inteligencias de los sabios. No somos más estúpidos que los sabios y cuando leemos la Biblia la entendemos. Es cuando nos las explican, cuando nos perjudican. Porque nos dicen, ah, sí, ahí, eso está escrito en realidad y no, pero ¿qué está escrito? La única realidad es lo que está escrito, lo demás es pensamiento tuyo. Y si debo creer en ese libro, quiero antes que nada saber lo que está escrito, la parte literal. Y así lo leo y lo entiendo. Así es, pongo un ejemplo, por ejemplo, de vez en cuando en alguna conferencia llega alguien con la Biblia y se pone a gritar. Y nos divertimos un poquito. Y me pregunto el por qué estos que vienen a gritar justificadamente, por favor, yo les entiendo. No van también a la iglesia el domingo por la mañana a decir, fuera de todas las estatuas, fuera de todos los cuadros, fuera de todas las representaciones. Porque Dios dijo claramente en la Biblia que no deben estar. Y tal orden nunca fue revocada. Cada iglesia es una blasfemia contra esa orden de Dios. Específico, no haréis imágenes, dice. No arrodillarse delante de imágenes. ¿Por qué llenan las iglesias de imágenes y de estatuas? ¿Por qué llenan los mostradores puestos de santitos para obtener ganancias, estatuillas? ¿Por qué? Exacto, marketing, porque saben lo que pueden hacer. Porque saben que ese Dios nunca les pedirá cuentas, porque ese Dios lo inventaron ellos. Y por lo tanto saben que nunca tendrán que rendirle cuentas. Y entonces llenan las iglesias de imágenes. Porque saben que sin imágenes se hace mucho más difícil retener a los fieles, porque los creyentes necesitan arrodillarse delante de una imagen de la Virgen o delante de una estatua del Padre Pío. Lo necesitan y entonces lo permiten. No solo lo permiten, sino que lo incentivan. ¿Alguien me explica la diferencia que hay entre estas cosas y las estatuillas que los romanos
las estatuillas de los lares y penates que los romanos también tenían en el dormitorio. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna. Decimos, ah, pero los romanos pensaban que hablaban con sus antepasados. Disculpa, en un funeral, ¿habéis escuchado alguna vez? Oremos por nuestros difuntos y oremos que nuestros difuntos intercedan por nosotros. ¿Lo habéis oído? ¿Qué diferencia hay? Ninguna, es lo mismo. Ninguna. Dentro de 2000 años, cuando van a estudiar el cristianismo como religión histórica, definirán al cristianismo como una idolatría. Exactamente como hacemos nosotros con las religiones antiguas que llamamos con desprecio, entre comillas, paganas. Eran pobres idiotas, nosotros iguales. Todos somos iguales. Dentro de 2000 años encontrarán miles de estatuas de uno clavado en una cruz y cuando harán las investigaciones históricas, llegarán a la conclusión, como ya se llega ahora, que pruebas históricas de su existencia no hay ni siquiera ni una, ni una. Entonces dirán que adoraban un ídolo. A ese ídolo le atribuyeron una madre y en cierto momento en adelante, no inmediatamente, sino después de algunos siglos empezaron a adorarla también a ella. Y después hicieron toda una clase de divinidades intermedias que llenaban o se llamaban como santos. Y se dirigían a estas divinidades intermedias para obtener favores, gracias, bendiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dirán así, exactamente como lo decimos nosotros de ellos, de las llamadas religiones paganas de hace 2000 años, porque no hay ninguna diferencia. Ninguna. Y esto no tiene nada que ver con las traducciones. No tiene nada que ver con lo que está escrito. Es simplemente un hecho factible de esta situación. Así que nosotros en el sentido como occidente, miramos con descendientes y con superioridad a los pobres estúpidos romanos que conquistaron al mundo, pero hablaban con piedras detrás de las cuales no había nadie, a los pobres estúpidos asirios, babilonios, egipcios, que hablaban con piedras detrás de las cuales no había nadie, nosotros en cambio hablamos con piedras detrás de las cuales debe haber alguien allí, de cuya existencia histórica no hay ninguna prueba. No hay ninguna diferencia. Y cuando lo diga el cristianismo, tendrá razón en decirlo. Tendrá razón en decirlo. No hay nada que hacer. Porque es así. Por lo tanto, esto tiene que ver también sobre el planteamiento hacia los textos. ¿Sabéis? Lo ha dicho antes Nicola. Yo, digamos, hagamos que eso fuese verdad lo que está escrito, siendo consciente que podría no ser verdad. Porque cada vez que le reescribían, la cambiaban. ¿Quién sabe dónde está la verdad? Nadie lo sabe. Pero este es el libro que tenemos, llamado el libro de los libros. Por lo tanto, digo, vayamos a ver al menos lo que está escrito. Porque si además de no saber nada, encima nos lo cuentan, como si dentro hubiera cosas escritas que en realidad nunca están escritas ahí, no están realmente, no lo están. Pero se dan por ciertas cosas que, porque lo dice, es la autoridad, y esa autoridad hace 2000 años que es reconocida como tal. Entonces, si lo dice ellos, es verdad. No, lo siento, pero eso no es así. Entonces yo digo, vamos por lo menos a mirar lo que está escrito con todos los rémoras del caso, y probemos a hacer como si fuera verdad lo que está escrito y vemos cuál es el resultado. En el 2010, desde el 2010, que me dice constantemente, no, tú haces lectura literal. Y la lectura literal es la lectura de los ignorantes, me dicen. Es la lectura de los imbéciles. Es la lectura de los niñitos, la lectura infantil. Ok, muy bien. Supongamos que es así, que es una lectura infantil. A mí no me importa, sigamos haciéndola. Lo importante es declararlo, ¿no? Yo hago una lectura literal. Al decirme que la lectura literal no se debe de hacer, son tanto los representantes de las instituciones como un montón de otros pequeños maestros. De nuevas teologías, que son todos hijos de las mismas teologías, pero tratan de separarse para obtener su hueco. Y todos me dicen, tú no debes de hacer la lectura literal. Los entiendo, porque si se da el caso que la lectura literal fuese verdad, todos, tanto los grandes como los pequeños, caen inmediatamente. Por lo tanto, entiendo muy bien sus reacciones.
Pero lo interesante, ¿sabías qué es? Es que la lectura literal lo hacen también ellos. No es que no la hagan. La diferencia es que yo por declaración metodológica procuro hacerla siempre. Ellos la hacen solo en los versículos o en los pasajes que coincidan con sus ideas, a su doctrina, porque cuando hay pasajes muchísimos que no coincides con sus ideas, a su doctrina, entonces dicen, ah, no, claramente esto es una alegoría, porque claramente es una metáfora, esto debe interpretarse porque no debe ser así. Ahora os doy un par de ejemplos para documentar esto, como si ellos supiesen realmente lo que está escrito en ese versículo, que ahora citan literalmente, no lo citarían más.